perseguir legalmente todas las especies. Lo que me permitió tener un laboratorio en vivo aquí en la casa. Esta es mi tatarabuela, una carta que le escribía a su hermana en ese entonces. Buenos días, me llamo Tony Silva y soy un avicultor cubano-americano. Este año en el Congreso de Aviornis se lanzará mi libro. Para mí lanzarlo en español va a ser muy importante porque yo soy muy orgulloso de mi sangre latina. El castellano es un idioma que es materno y paterno. Mis padres eran cubanos, yo nací en Cuba y me crié en Estados Unidos. Así que este año los veré en Aviornis con la edición de Cita Cultura en castellano. Estaré ahí para firmarlos, para hablar del libro. Me tomó 28 años escribirlo porque soy un perfeccionista, que eso no me ayuda muchas veces en la vida. Pero creo que es que cuando me muera, muchos dirán que el loco ese cubano que está tan obsesionado por las aves escribió todo lo que se sabía sobre los loros hasta ese punto. Así que los veo en Aviornis en Gondomar. Un abrazo.